¿Qué tal nuevamente, amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el automovilismo. Y bueno, esta tiene que ver precisamente con el español oriundo de Asturias, Fernando Alonso, porque él explota diciendo una cosa en la reputación y otra en los hechos. Bueno, como sabemos, el español oriundo de Asturias atendió a los medios de comunicación en la gala, en la reciente gala de la FIA, en la que se galardonaron a los campeones del Mundial de Resistencia. Bueno, hablemos un poco de aquello. Bueno, la semana pasada, hace una semana tuvo lugar una gala orquestada por la FIA para galardonar a todos los campeones del Mundial de Resistencia, en otras palabras, el WEC. En ella estuvieron presentes no solo lo del equipo germano Nippon Toyota, sino que también todas aquellas formaciones y pilotos que en todas las categorías del campeonato fueron los mejores. Bueno, como cabía esperar, todos los participantes tuvieron su momento para atender a los medios y también dar declaraciones. No fue algo diferente en el caso del español Fernando Alonso. El oriundo de Asturias tiene la fama de ser un mal compañero de equipo, y esto no le gusta al español, que en enero pondrá rumbo a la edición 2020 del Rally Dakar en Arabia Saudita. Por ello, Alonso explotó y dejó las cosas bien claras. Bueno, esto fue lo que dijo Alonso, tal como dice el título. La reputación es una cosa y los hechos son otra. Bueno, eso afirma tajante el español oriundo de Asturias, que se siente como un auténtico privilegiado de haber compartido el auto número 8 de la escudería germano nipona Toyota durante la última super temporada del WEC, en la que ganaron las dos versiones 2018 y 2019 de las 24 horas de Le Mans, y además el título mundial, que a la postre le sirvió para estar en la gala donde fueron introducidos en el Salón de la Fama. Y además, por último, Alonso está orgulloso de haber coincidido con el suizo Buemi y el japonés Nakajima. No ha sido ningún problema compartir equipo con estos tipos, porque está claro que ellos tenían la experiencia en resistencia. Perdón. Me enseñaron mucho desde el primer test. Ellos conocían el coche, los circuitos y cómo afrontar las carreras. El que cometía errores o hacía preguntas siempre era yo. No es que me alegrara al bajarme del coche, porque siempre quiero pilotar, pero cada vez ellos se subían tenían menos estrés, porque sabía que hacía lo correcto. Teníamos mucha confianza entre nosotros. Eso es lo que concluye el oriundo de Asturias. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera chao. No, antes de despedirme, quiero decirles que espero que en los próximos días Alonso pueda renovar con McLaren para que el próximo año con ellos disputen las 500 millas de Indianápolis y puedan por fin ganar la triple corona, algo que el oriundo de Asturias está ansioso por ser el segundo en ese tipo de reconocimiento, detrás del único que fue el inglés Graham Hill. Y bueno, con esto me despido ahora sí, que a mí fuera, chao.